de la ciudad del lago. Tal vez sea hora de que les haga una visita. Yo soy fuego. Yo soy muerte. ¿Qué hemos hecho? ¡Ahí está, amiguetes! Y ahí se quedó. Sí, sí, ya sé que alguno me lo había puesto en los comentarios. Ahí lo dejaron. Ahí se quedó el videojuego. Yo ya sabéis que lo comenté hace 6 años cuando empecé a jugarlo. Porque fue con aquella rollo de que se habría hecho el videojuego pensando que solo iba a ser 2 películas. Luego ampliaron una tercera película, pero se quedaron solo en los contenidos de las 2 primeras. Suponía que iba a haber un DLC que ampliase. Pero aquí se queda el asunto, amiguetes. Aquí se queda el asunto. ¡Qué anticlímax! Igual que fue para mí un anticlímax el final de la segunda película, lo que acá, la escena que acabamos de ver de Smaug yendo a la ciudad del lago. Yo creía, y de hecho empezando tan fuerte en la tercera película, la batalla de los 5 ejércitos, con la propia batalla en Esgaroth y la destrucción de Esgaroth, mejor dicho, por parte de Smaug, y su posterior muerte. Yo creía que así iba a acabar. Claro, no puedes empezar una... Creo que una peli con algo tan fuerte y luego que vuelva a bajar. Más vale haber acabado por todo lo alto esta peli con eso. Añádale media hora más de película, lo que sea. Y la dejas súper por todo lo alto. Presentas a Smaug en esa peli y lo matas. Y luego te queda toda una última peli para desarrollar la batalla de los 5 ejércitos. Pero bueno. Yo estoy en mi casa sentado. No soy un cineasta. No soy Jackson. Ni Philippa Boyens. Ni nada por el estilo. Pero bueno. Vamos a pasar estos créditos. ¡Hola! Tengo 28% completado el juego. Casi nada. Casi nada para el body. Todo lo que falta, locos. Madre. Bueno, todo falta por completar cada uno de los niveles con todos los personajes para coger todas las cosas. Más aparte, todo lo del mundo libre. Es una auténtica, auténtica burrada. Una auténtica, auténtica locura. Todo lo que queda. No sé, en verdad, ¿esto qué es? Sonido subterráneo, no disponible a esta hora del día. ¿Qué cojones? What the fuck? Ay, mierda, ranuda. Curioso. ¿Y este quién es? ¿Qué personaje es? El ron de armadura. Bueno, de todos modos, gente. Nada, simplemente he hecho este mini vídeo. Así como... Como ya te digo, como un epílogo, ¿no? De estos. Para que veáis esa última cinemática y para cerrar un poquito la serie. No sé, no lo sé, a ver cómo me levanto otro día, si tengo ganas de hacer todo lo del mundo libre, porque la verdad es que no lo sabía, me enteré a raíz de empezar ahora a volver a grabar. No sabía que el videojuego acababa aquí, pensaba que aún tendríamos como unos 8 capítulos para la siguiente, y a ver que no, me he quedado como muy chafado, la verdad, muy decepcionado, no lo sé. De todos modos, a ver también cómo se me ha dado estos días el subir los vídeos a YouTube, la recepción que ha tenido, y a ver si puedo seguir o no, porque al final es dedicarle mucho, mucho tiempo. Y no sé, puede que venga alguna cosita más, alguna otra serie de algún otro videojuego. Ya no sé si relacionado con Tolkien, relacionado con la estrategia, que ya sabéis que son los dos sectores que yo más tipos de juego que más he jugado, o con cualquier otra cosa que me apetezca. No lo sé, ya lo veremos. De todos modos, muchas gracias a todos por seguir la serie. Ponemos aquí un punto y coma, aunque quizás, bueno, un punto final con posibilidad de que pueda ser un punto y coma, no lo sabemos. En definitiva, que muchas gracias por todo, espero que os haya gustado este pequeño viaje y este mini reencuentro. Y nada, nos vemos, ya sabéis, si me queréis seguir por Twitter, ahí estoy más o menos activo, veis cuando abro stream en Twitch, y ahí podemos charlar un rato, ¿vale? Venga, cuidarse mucho y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto!